Hola, yo soy Katherine Navarro y soy gerente de información forestal. En este mes del bosque, yo les quiero hablar del bosque templado. El bosque templado está formado por especies de árboles tales como el pino, los encinos y en menor medida por el táscate, oyameles, hallarines y cedros. Como su nombre lo dice, estos ecosistemas se distribuyen a lo largo de las sierras templadas, con un clima templado, tales como la Sierra Madre Occidental, Oriental, el Eje Neovolcánico y estados como la Sierra Norte de Oaxaca o el sur de Chiapas. Estos ecosistemas se distribuyen en casi la cuarta parte del territorio nacional mexicano y los bosques con mayor extensión de todo este ecosistema son los encinos, seguido de los bosques de pino-encino, después los bosques de pino y por último y en menor extensión los mágicos bosques nublados o el bosque mesófilo de montaña. Además de los beneficios ambientales de estos ecosistemas, también hay beneficios económicos, pues estos ecosistemas aportan más del 50% de la madera en México. Hay comunidades que se han apropiado de sus recursos forestales, generando empresas forestales comunitarias y hay casos emblemáticos como en Chihuahua, Durango, Michoacán o Oaxaca. Un dato curioso de los bosques templados es que ahí se encuentra una de las especies con mayor altura registrada en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Además, podemos encontrar especies de fauna tales como el águila, el venado cola blanca y también es sitio de hibernación de la emblemática mariposa monarca. En los bosques templados podemos encontrar gran riqueza cultural y natural que forma parte de la identidad de México. En este mes del bosque, acompáñanos en las actividades que hemos preparado para ti. Comisión Nacional Forestal.